Tecnología sin voz. Quiero compartirles algunos materiales que he encontrado en esta segunda. ¿Información clasificada, Lina? ¿Mandé? ¿Información clasificada? No es clasificada, más bien vamos a inaugurar nuestra sección de jajajacking con ciertas teorías que tiene la gente sobre ciberseguridad en TikTok. Y pues a ver qué opinan ustedes, qué opina nuestro público, porque pues por aquí dicen que se puede hackear muy fácilmente una red Wi-Fi. Veamos si esa es la mejor manera. Hay varios temas que me gustaría tocar con ustedes. Miremos. Ver mensajes de WhatsApp conocido a otra persona. Ahí va. Un truco que te va a encantar. Te enseñaría cómo crear mensajes de WhatsApp como si la otra persona lo hubiese dicho, pero nunca lo dijo. Muy útil para bromas y sorprender a tus amigos, hasta para generar problemas. Puedes hacerlo en grupos o en privado. Solo te pido que si te sorprende, regálame un like. Antes de empezar con el truco, quiero informarte que podrías lograr aprender más sobre este tipo de cosas y llegar a aprender más trucos por ti mismo sabiendo JavaScript. Tienes cursos gratuitos en YouTube de Soy Dalto, muy bien explicados e imposible de aburrirse. Además, también tienes los cursos de HTML y CSS. Lo que tienes que hacer es abrir WhatsApp Web. Seleccionas un mensaje de la víctima respondiendo. Luego le das a inspeccionar, te vas a Source, clic este amarillo, luego le das a estos corchetes y con ayuda de Control F vas a buscar lo siguiente. Luego, debajo donde dice rotar, marcarás la línea presionando desde acá. Luego escribirás tu mensaje que quieres enviar respondiendo al mensaje que vamos a crear. Lo mandas. Te vas a consola, pones esto reemplazando obviamente por el mensaje que quieres y das a Enter. Finalmente pones esto más, das a Enter y finalmente le das acá. Y listo. Mensajes de WhatsApp como si la otra persona lo hubiese dicho, pero nunca lo... Esto es una manera, digamos, si lo vemos desde la perspectiva de la ingeniería social, es una manera de presentar cómo puedes alterar, por así decirlo, la vista de WhatsApp para presentar un mensaje. Ahora recuerden, siempre que se presente una evidencia, se tiene que sacar desde exportar chat de WhatsApp. Pero esta persona propone una manera diferente, así que no se dejen engañar y sobre todo es muy importante saber que las pruebas ante un caso, ante un juez, ante una entidad ya judicial, tienen que ser bien exportadas, que no vale un screenshot. Por eso es que quise traer esto acá. Se los voy a repetir nada más una segunda vez para que le echen un ojito y ya le hice un zoom. Lo dijo, muy útil para bromas y sorprender a tus amigos, hasta para generar problemas. Puedes hacerlo en grupos o en privado, solo te pido que si te sorprendes, regálame tu like. Antes de empezar con el truco, quiero informarte que podrías lograr aprender más sobre este tipo de trucos por ti mismo sabiendo JavaScript. ¿Tienes cursos? Por favor, no se suscriban a esos canales. Fijados en posible de adicción. Lo que tienes que hacer es abrir WhatsApp, seleccionas un mensaje de la víctima respondiendo, luego le das a inspeccionar, te vas a su... Clic este amarillo, luego le das a estos corchetes y con ayuda de Control F vas a buscar los documentos. Luego, debajo donde dice rotar, marcarás la línea presionando desde acá. Luego escribirás tu mensaje que quieres enviar respondiendo al mensaje que vamos a crear. Lo mandas. Te vas a consola, pones esto reemplazando obviamente por el mensaje que quieres y das a Enter. Finalmente pones esto más, das a Enter y finalmente le das acá. Y listo. O sea, él dice que a través de JavaScript se puede editar ese mensaje y parecería que sí lo escribieron desde la plataforma de WhatsApp Messenger, ¿correcto? Bueno, mira, lo que yo veo ahí es solamente está haciendo una modificación en el código fuente, que es más que nada como el frontend. Entonces, ese mensaje, si es que llega a aparecer en la consola, en la imagen, o sea, solamente le va a aparecer al usuario, no le va a aparecer ni tampoco va a aparecer dentro de la conversación. Entonces, o sea, en ningún momento yo no he visto que haya hecho tal vez alguna petición o hacia los servidores de WhatsApp ni nada. Entonces, tampoco hace un refresh de la página. Solamente es una manipulación de la imagen o de lo que el usuario está viendo. Pero entiendo que el otro usuario no debe de ver ese mensaje porque no hay una actualización. Lo está citando más bien, eso es lo que tiene ahí. Pero pues bueno, no estaría tan seguro, ¿eh? No sé, tendría que probarlo, Alina, porque pues sí está metiendo variables a la consola. Hay que revisarlo.
Ahora sí que. Sí, por ejemplo, antes lo que hacía era de que habían, por ejemplo, algunas personas que te decían cómo hackear Facebook, ¿no? Habían varios videos en YouTube hace muchos años y lo que hacían era, te daban ciertas instrucciones y esas instrucciones las tenías que ejecutar en la consola del navegador. Entonces, cuando tú las ejecutabas, lo que hacía era extraer la cookie y te decían, ahora tienes que mandar este código a tal persona para que puedas hackear la cuenta de la otra persona. La realidad es de que lo único que estabas haciendo era ejecutar una instrucción para extraer tu cookie de sesión y tú le enviabas esa cookie de sesión al otro usuario y ese usuario podía ingresar a la sesión de Facebook de la persona que supuestamente quería hackear, ¿no? Por eso es de que, por ejemplo, muchas veces hay algunas aplicaciones, e incluso creo que también Google Chrome, cuando tú intentas ejecutar cierto tipo de instrucciones, te dice, ten cuidado, si alguien te envía instrucciones de este tipo, no compartas esta información o no compartas los resultados de la ejecución. Porque así es como antes se intentaban supuestamente hackear las cuentas. Sí, aquí nos dicen, mi sobrino por ver estos videos me dijo que quería ser hacker. Cuando le enseñé a buscar vulnerabilidades en un sitio web con escaneo de puertos, se desanimó. Solo desinforma. Y vamos a hablar todavía más de más desinformación. Veamos Sí. el Antes, siguiente. Alina, hay otro mensaje también de SXMX. Recuérdanos el YouTube para que sepa cuál es Podemos mi estar cuenta. como creadores digitales. Estamos ahorita en vivo y te ponemos ahorita la liga que ya habíamos puesto acá. Acá arribita ya te mandamos. Ah, es que aquí está la liga desde donde nos puedes buscar. Ahorita te la. Perdón, es que encontré un room de Kim.com. Ah, estás en Clubhouse. En Ahorita Clubhouse. nos vemos en Clubhouse terminando esto. Vamos a ir por nuestro segundo video y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Únanse a Clubhouse y síganos, por favor. Te voy a enseñar a cómo entrar en cualquier red Wi-Fi. No te vas a salir gratis. Yo cobro un me gusta por esto. Bueno, vamos a conectarnos al Wi-Fi de mi vecino. Es súper transparente. Esta es la de mi vecino. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir el siguiente código. El código es, entre paréntesis, error 101. Cerramos paréntesis. Vamos a añadir rompe 7389. Bueno, ahora le vamos a dar a conectar y vamos a esperar a ver. Listo, vieron que se conectó. Esto lo que te permite es entrar a cualquier red Wi-Fi, porque lo que haces es encriptar, son cosas técnicas, pero pruébalo para que veas que sí funciona. Esto es falso, hay que tener ahí en cuenta eso, bueno, nada más como para que lo consideren. Mucha gente cree en esto, pero no, en realidad no sé a qué obedezca este código, pero sí, o sea, definitivamente no se puede entrar de esa manera. Sí, es totalmente falso. O sea, tú al introducir un código en el texto de la contraseña, lo único que hace es tomar esa contraseña y solicita la autenticación al router. O sea, no, o sea, ese código necesitaría bypassear la captura del texto y una vez que bypasseas la captura del texto, no sé, como un tipo de inyección SQL y de ahí enviar la solicitud hacia el router. Entonces el router debería de intentar iniciar como la, ¿cómo se llama? El acknowledge y el handshake. O sea, son muchas cosas que técnicamente, Sí. o sea, no sé, este güey está idiota. Bueno, Me molestan esos videos, me molestan mucho. yo sé, pero está bien porque te obligo a decir lo que sí debe de ser. Eso es Bueno. En realidad sí tendrías que, como dice Irán, tendrías que forzar que se vuelva... Handshake. Ajá, como dice Jorge Galván, gracias. Handshake. Saludos, Jorge. Tienes que forzar a que se desconecte alguien para que se vuelva a conectar y que no tardes tanto tiempo esperando a que alguien se conecte. Y es ahí cuando el ataque funciona, ¿no? Pero bueno, no. Eso es una de autenticación, ¿no? Cuando muchas personas están en el mismo router, entonces lo que haces es saturar el router de sesiones. Una vez que lo saturas, empieza a hacer el drop de los usuarios. Y ya que es el drop, ya tú tienes un espacio disponible, que eso es otra cosa. Claro, vamos Sí. a ver el siguiente rapidísimo para que lo comenten.
puede ser. Aquí, ojo, porque... A ver, regrésalo otra vez. Sí, 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 ahorita te doy la herramienta. Mira, aquí, bueno, vamos a verlo todo ahorita. Nunca sin mi consentimiento, dice. Bueno, para los que nos están escuchando en un podcast, estamos viendo un video que habla sobre cómo poder, si alguien te está amenazando con distribuir fotografías íntimas, te sugieren hacer una búsqueda en Google que dice nunca sin mi consentimiento. Y el primer link, al parecer, es de Facebook, y lo estamos viendo ahorita en vivo. Y esta es una página con la que, pues, al parecer es de Google, de seguridad, y puedes... De Facebook, ¿no? De Facebook, perdón, para poder desactivar esas publicaciones. Es un reporte, aquí levantan un tipo de reporte para poder... desactivar o de alguna manera pedir que se pare este tipo de extorsión. Recordemos que, bueno, también en México ahorita ya se, en algunos estados se está implementando la ley Olimpia, pero que hay expertos que pueden orientarlos en la presentación, y esto lo dijimos en Canal 22 que cuando estuvimos ahí, es muy importante que se registren ese tipo de amenazas para después presentarlas frente a la policía cibernética o a quienes estén llevando este caso. Y bueno, pues esta herramienta yo no la conocía, me pareció de ayuda para quienes tengan este tipo de problemas. Y bueno, pues seguramente no es una instancia legal, por supuesto, pero puede ayudar a de alguna manera hacer algo, pues, de manera inmediata. ¿Ustedes qué opinan? Oye, pues le preguntas de cajón si es de verdad el sitio. Es que ya sí, no está de nada. Sí, es de Facebook. Ok. Sí, ya revisé el dominio y sí está registrado de... Ah, que por cierto, ¿ustedes sabían que Facebook, o bueno, Mark Zuckerberg tiene algo que se llama Mark Monitor? Bueno, antes se llamaba, ahorita no sé si todavía sigue así. Entonces, ellos lo que hacen es registrar los dominios de ciertas compañías, y no sé si recuerdan, en algún momento hubo una situación en la que Google no renovó el registro de google.com. Entonces, cuando no lo renovó, alguien lo tomó y creo que lo compró por $1 en aquella vez. Entonces, él fue dueño de google.com durante unos momentos hasta que se dieron cuenta y obviamente lo volvieron a regresar hacia Google, ¿no? Entonces, a Mark Zuckerberg, pues, se le ocurrió la idea de que, ok, ¿por qué no yo no creo una empresa que se llame, antes se llamaba Mark Monitor, ahorita no sé si sea lo mismo? Entonces, ahora lo que hace... Te lo voy a enseñar a ver si es este, para que lo valides. Mira, es este. Mark Monitor es de Facebook. No es de Facebook, como parte. Domain Solutions. Déjame ver de quién es la organización principal. Yo creo que sí. Bueno, me acuerdo que era de Facebook. Mark aquí Monitor, está. A ver, aquí hay un... dentro de Facebook, Mark Monitor. No. No, yo creo no, que no es. O tal vez no es de él. En algún momento lo que hacían era hacer esa validación de que, ok, tu dominio está a punto de expirarse, nosotros te ayudamos a notificarte y aparte te ayudamos a protegerlo. Y esto es algo que pasa muy común en las compañías. O sea, se te olvida renovar el dominio y cuando no lo renuevas, alguien más lo toma y eso se llama como un secuestro de dominio. Ajá. Te empieza a pedir muchísimo. Alina sabrá y otra persona pública sabrá muy bien de ese tema, que es muy difícil recuperarlos. Entonces, este tipo de soluciones pues te ayudan mucho. Incluso a un e-commerce también le sucedió exactamente lo mismo. Muchas personas dicen, ok, la renovación de un dominio, bueno, se me pasa, ¿no? Lo renuevo. Pero al final de cuentas, o sea, es algo muy peligroso que cuando tú puedes llegar a ver las consecuencias de no haber renovado ese dominio, dices, wow, o sea, qué pendejo, ¿no? ¿Por qué nunca lo renové? Ahora, regresando a la herramienta de Facebook, yo no la conocía, está muy padre. Y sí, o sea, está genial porque aquí lo que hace Facebook es de que te invita a subir las imágenes que, por ejemplo, si tal vez tomaron una foto tuya desnuda y lo que puedes hacer, bueno, ahorita no sirve el link del formulario,
Pero lo que supongo que hace es, obviamente, es ellos te dicen, ok, uno de los primeros pasos que tienes que hacer es reportar la foto, ¿no? Y ahí haces una descripción, que también quiero explicarles cómo es, cómo funcionan los reportes. Muchas personas llegan y reportan las publicaciones. Todos los usuarios de Facebook tenemos un peso. ¿Qué quiere decir el peso de usuario de Facebook? Que, por ejemplo, una persona que tiene mucho tráfico en su perfil va a tener mayor peso que un usuario nuevo. Entonces, ¿a quién le van a hacer más caso si alguien reporta? ¿A una persona que tal vez tiene 60 mil seguidores o a una persona que nada más tiene su Facebook y tal vez tiene 6 o 7 amigos o a lo mejor es un usuario nuevo? Entonces, Facebook pasa muy por de lado ese tipo de reportes. Pero si, por ejemplo, como el Facebook de Mohamed, ¿no? Que es de un bug hunter. Entonces, ahí ese perfil tiene un peso muchísimo más grande y le van a creer más a él si llega a reportar algo que a un usuario mortal que, pues, solamente utiliza su Facebook como para visitarlo. Y lo que entiendo que hace esta página es te invita a subir una imagen. Entonces, lo que hace es analiza esa imagen, obviamente la descompone en algún algoritmo y supongamos que hace un hash. Entonces, lo que hace es buscar ese hash de la imagen en todas las publicaciones que existen en Facebook y así ellos pueden identificar que es la imagen de una persona. Obviamente, antes hace un tratamiento de si es una persona, si está desnuda la persona, si es una mujer, si tal vez corresponde a la persona que lo está notificando. Ya que se hace esa validación, ya hace una búsqueda en la base de datos en los servidores de contenido de Facebook y empieza a dar de baja todos esos contenidos, que eso antes no existía. Pero pues está padre. Antes se reportaba cada una de esas, o sea, el poder identificar el seguimiento de esas fotografías era difícil porque tenías que entrar a cada uno de los grupos, cada uno de los perfiles, y obviamente si esto era privado, si había grupos cerrados, no había manera de darle seguimiento. Y gracias a estas herramientas, pues, y esta detección sí se podría hacer. Sí, exacto. Y también dentro de la página, por ejemplo, dice, puedes también reportarlo a uno de nuestros trusted partners, de nuestros socios confiables. Entonces, le das clic y, por ejemplo, aquí te va a dar una lista de los partners a los que también les puedes reportar este tipo de actividades. Hay partners en Australia, en Brasil, en Canadá, en Italia, Pakistán, Taiwán, UK y Estados Unidos. Bueno, en México no hay. Oigan, a mí me llama... ¿Perdón? O sea, aquí en México está la instancia de CEIDIC, que su página es CEIDIC.org. Ahí pueden recibir ayuda, un apoyo, alguna persona que los pueda orientar para poder acercarse y poder tener al menos una primera instancia de ayuda. Ahorita les pongo aquí la página. Sí. Oye, Alina y Iram, creo que este tema es muy interesante y creo que podríamos... ahondar en él, ahora sí que echándonos un clavado, en dos vertientes, ¿no? El primero es la parte de sextortion, que Alina, creo que tú has trabajado y orientado a algunas personas, específicamente mujeres que han sufrido de esto. Y por otro lado, también hablar acerca del derecho al olvido, que ya se ha metido también Iram a revisar esta parte, ¿no? Cómo, a pesar de que tú ya fuiste exonerado, que ya pagaste, ahora sí que tu deuda con la sociedad a través de una pena de cárcel o algo así, de todos modos puedes seguir apareciendo, ¿no? En internet que cometiste ese delito, aunque pues ya tú ya fuiste, por así decirlo, ya pasaste por el proceso, ¿no? Fíjate. Entonces, ¿qué pasa con ese derecho al olvido? Mis últimos descubrimientos sobre traqueo de imágenes me han llevado al buscador ruso Yandex, que, por ejemplo, aquí estoy tratando de hacer búsquedas inversas en esta plataforma. Voy a poner aquí un dibujo que seguro a Mohamed te va a gustar, pero vamos a ver, acá voy a cargar un dibujo. Y vamos a ver cuál es el resultado. Voy a subir toda tu galería que no se pueda ver. Ay, cálmense. Bueno, o sea, solo estoy haciendo un ejercicio. Pero me gusta mucho más el search, la búsqueda en reversa de Yandex que de Google. Porque, bueno, es que esto lo hice con una cosa que es una ilustración, pero no sé si puedo hacer. Mira. Pero está muy bien, mira, apareció Ra, ¿no? O sea, tu ilustración tiene motivos, Ra. No sé, necesito una foto de alguien para ver. Por ejemplo, esta es una imagen de stock.
Vamos a ver si puedo volver a hacer esta búsqueda, pero me gustó mucho más, he sido mucho más optimista bajo los resultados de Yandex que de Google últimamente. Entonces, no, es que me la cargo acá. Oye, qué buen tip, Alina, yo no la conocía, ¿eh? Y era algo que desde cuando les quería traer, pero habíamos tenido mucho trabajo. Veamos esta, que es de stock, ¿no? A ver qué resultado nos da. Pero sí, Google ya me debía muchas. Miren, creo que es mucho más accurate o como mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más exacta. Y vamos a ver la diferencia con Google Images. Esto es porque aquí pueden ustedes tener una, si están usando su foto de perfil para algunos otros casos, es muy bueno poder tener alternativas. Y bueno, aquí estamos viendo, aquí metí otra foto, perdónenme. Jorge Galván pregunta si es un OCR, pero no, el OCR creo que es el reconocimiento de texto, ¿no? Creo que está más relacionado con la imagen, banco de imagen, ¿no? Es como AI, bueno, ¿cómo se dice? Sí, como, pues, bueno, trata de acercar a la imagen. Mire, por ejemplo, estos son los resultados que tendríamos en Google Images. Y esto lo usamos para detección de sospechosos, de estar googleando nuestras imágenes. Pero sí, la búsqueda en Google no es tan específica como la he tenido de Yandex. Entonces, implantación de identidad, ¿no? También, Alina. Sí, exacto. De repente le pasar chat por alguien y pones tu imagen ahí. Ahorita les pongo la liga. Pero es un buscador ruso. En realidad es como el Google ruso. Y me he basado en ciertos servicios que tiene, y TinyEye, sí, TinyEye también, exactamente. Sí, a esa liga, por ejemplo, este tipo de motores de búsqueda se utilizan mucho, por ejemplo, en las investigaciones OSINT. Cuando tú necesitas identificar, por ejemplo, un área en donde tal vez no tenga ciertas características, como no tiene el nombre de la calle o no tiene o necesitas identificar un edificio, y ese edificio, pues, o sea, hay millones de edificios alrededor del mundo. Por ejemplo, TinyEye es muy útil, ¿no? Lo que haces es cargar la imagen y ya te da te da imágenes aproximadas que te pueden decir exactamente en dónde está ese edificio o qué área o de qué país, etcétera. Entonces, estas búsquedas que son de imágenes se utilizan mucho para las investigaciones open source. Oigan, ¿saben que hay otra herramienta que me ha servido mucho también y que podría también funcionar? Los Lens, Google Lens. Cuando tú pones la imagen y le dices que te diga qué ve, qué detecta, me ha servido cuando de repente, por ejemplo, desarmo un componente o un aparato electrónico y no sé qué estoy viendo. O sea, no sé si esta parte es de potencia, no reconozco los elementos. Le pido a Google que lo vea y él me dice, estás viendo esta cosa, ¿no? Y esto es un amplificador. ¡Ay, órale! qué interesante. Entonces, también se puede usar para OSINT. Claro, y aquí, por ejemplo, estoy metiendo una foto de la colonia San Rafael y me dice que, o sea, ASX, yo dije, ¿cómo ASX consiguió mi celular? Pero no, ya vi por qué. Aquí estoy metiendo una foto. No, cálmense, por favor. tranquilos. Es que ya es hora, Lina, ya es hora. Aquí estamos metiendo una fotografía de un lugar de la colonia San Rafael, pero y aquí nos está diciendo que la procedencia es jorgepedro.com, que un saludo, es un gran historiador, pero me gustaría hacer la prueba con Yandex, a ver qué nos podría decir. Evidentemente aquí no nos está dando una ubicación, sino simplemente la procedencia de esa imagen, pero pues no sé, la expectativa que tengo que busque esto es que va a encontrar edificios muy parecidos, pero no creo que la verdad es que estas herramientas de Yandex son diferentes a Google y evidentemente pues no están tan viciados con los anuncios que podemos ver de Google, los ranqueos por SEO. Entonces me he basado mucho en hacer investigación con Yandex últimamente. Entonces, como podemos ver, bueno, ve un tipo de arquitectura muy parecido, pero bueno, se acerca un poco más que Google. ¿Pero te fijaste lo que hace Yandex?
A ver si le puedes regresar a la página principal. Cuando cargaste la imagen. Ajá, ¿esto? No, antes. Antes, cuando la cargaste. A ver, si quieres, ahorita te la... O sea, estos puntos de referencia. Ajá, esos, exacto. Porque, por ejemplo, ve, ahí lo que hace es la identificación de los objetos. O sea, ahí identifica que hay un edificio, del lado derecho identifica que hay un árbol. Y después, en la parte de abajo, es un carro. Entonces, está padre. Sí, y aquí, bueno, sí, nos da lo mismo de Tiny Eye, si te das cuenta, qué sitios también, qué sitios web lo ven, pero es la misma imagen. O sea, aquí nos está diciendo en qué otra parte. Así nos da mucho más resultados que Google o que Tiny Eye. Y bueno, Yandex también tiene un mail, tiene otras herramientas, así que, bueno, pues si ustedes quieren ya entrarle de lleno al ruso, porque así estoy practicando yo mi ruso en el mail de Yandex, así que... Ahí andamos. Y ya para que esto no dure 3 horas, vamos con el último. Que está. Ahora sí, León, ponte tu gorro de aluminio porque necesitamos tu gorro de aluminio en esta nota, por favor. Ok, a ver, suéltala. Ahorita les pongo la liga de Google Lens para que también tengan esa referencia. Your phone is recording every single word you say. Android and iPhone, home screen, Google, Shoes Dogs, and when the secret calls that open storage. Open it and you will hear, see everything your phone has heard since you got the phone. Look. A conversation with my friend Peter, dropped pen, silence, and video recording. If you go to the store where you bought your phone, they will actually pay you $1 per sentence. So show this video to them and they have to pay you. A ver, aquí tenemos varias teorías de la conspiración. Uno es... Sí, sí, no entendí. Explícame. ¿Puedes regresar mientras? Sí, claro. Se los voy a ir traduciendo conforme va hablando. Did you know that your phone is... ¿Sabías que tu teléfono está grabando todo, cada palabra que tú dices? Y además... En Android y en iPhone, él dice que entres a Drive y que hasta abajo hay un archivo que está haciendo un text-to-speech de cada cosa que pasa. Él dice que tiene esta conversación con su primo y que está ahí escrita el sonido de una pluma que se cayó, el silencio, y que si tú vas a una tienda donde compraste el teléfono, ellos se supone que te tendrían que pagar $1 por cada sentence, cada oración que está ahí registrado y que te tienen que pagar. Que lleves este video a la tienda Apple, a la tienda de Samsung, de donde hayas comprado el celular, y te tendrían que pagar en teoría. Comentarios. Se los repito una vez más, sin audio si quieren, pero para que lo vean. No, sí, con audio. Ah, con audio. Ahí está. Phone is recording every single word you say. Android and iPhone, home screen, Google, Shoes Docs, and find the secret Google Docs. Set open storage. Open it and you will hear, see everything your phone has heard since you got the phone. Look. A conversation. Desde que tienes el celular. Dropped pen, silence. Se llama open storage el archivo en teoría. If you go to the store where you bought your phone, they will actually pay you $1 per sentence. Yo no tengo Drive, pero si alguien lo... Ya sé, Mohamed. O sea, tranquilo. No vayas a dejar. Ahí resume la opinión de Mohamed. No vayas a dejar de seguir en Clubhouse porque solo te tengo a ti. Pero bueno, se les está avisando. Hay gente que está pensando en esto y bueno, si quieren hacer el experimento, pues ahí está. Ya acabó mi participación, Mohamed. Muchas gracias. Bueno, si usted ya descubrió dónde se están transcribiendo las conversaciones en su teléfono, pues díganme dónde, porque necesito ese servicio activo. Imagínate, ya está chingón, está para bueno. Para los meetings, ajá, ¿para qué? Sí. ¿Qué haces minutas y ya te lo hace el teléfono? Ya, pues sí, sí. Ah, sí, pero Mohamed se cierra al progreso, ¿no? Progreso.
Él todavía quiere tener a una secretaria ahí. No, pues, no entiendo no, para me qué. Queda claro para qué la quiere. Pero, o sea, no, chavo, podría hacerte la vida más, más. O secretario, quién sabe, uno no sabe. Al progreso. Te niegas al progreso. You are denied to the progress, ¿ok? Por ejemplo, uno de los trucos que tal vez puedan aplicar ustedes, si ustedes tienen un iPhone y tienen unos AirPods, lo que puedes hacer es, hay una funcionalidad en la que tú dejas, activado el micrófono y tú puedes dejar tu teléfono en la sala de juntas, entonces te puede salir y obviamente toda está apagado tu teléfono y puedes seguir escuchando lo que las personas están hablando. Y si le pones cinta gorila abajo de la mesa, no se va a caer. También. Eso. Algún día daré una conferencia sobre la cinta gorila, de verdad, y sus usos múltiples. Cinta gorila. Dice Mohamed, it's a future, not a book. Thank you so much. Ya estás spanglisheando, Mohamed, eso me gusta, ¿eh? Muy bien por usted. Pues ya, se acabaron mis teorías de conspiración, se acabó el programa, señores. Muchas gracias. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en @creadoresdigita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com/creadoresdigitales.